Bueno, yo voy a empezar un poquito comentando breve para poder también darle espacio a Berta y también a ustedes para que podamos hablar sobre la realidad de Honduras de manera muy general, pero también para que se pueda entender el contexto, digamos, en el que se da un asesinato tan trascendente y grave que significa y que implica también un atentado contra los y las luchadoras de América Latina y de Honduras. Para empezar a pensar en Honduras, yo me iría como a un momento bien importante, que es en la época de 70s, 80s, cuando empiezan las guerras de guerrillas en Centroamérica, y cómo se utiliza a Honduras como pues una base militar desde donde se desplazan distintas fuerzas armadas para también pues controlar y atacar los movimientos que se están dando alrededor de ella, que es en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y también cómo se va fortaleciendo una estructura militar también estadounidense y de control en la zona. Y entonces así como a partir de ahí se empieza a ver que Honduras empieza a jugar ese papel de base militar por un lado y también de laboratorio por otro, en el que se empiezan a experimentar distintas cosas y modelos incluso económicos que podemos ver hasta ahora con la experimentación del sistema extractivo y la implementación de este dentro de la sociedad. La lucha de mi mami empieza bastante en la época de los 90, que es cuando termina la época de las guerrillas y cuando hay una baja en cuanto por ahí a las expectativas de un nuevo mundo, porque caen todos los pues los movimientos que se estaban pensando y planteando otra sociedad, y empieza a haber como toda una decadencia de estos movimientos. Y ahí nace el COPIN en los 90 con otro nuevo planteamiento alrededor de cómo pensarse una sociedad distinta. Y esta propuesta es la propuesta indígena, desde la cosmovisión indígena y desde una cosmovisión propia, con otra propuesta distinta, digamos, a la que se había pensado antes, más desde el pensarse, digamos, el cambio desde el socialismo, desde, digamos, una mirada por ahí incluso más eurocéntrica. Entonces, viene a esto, a plantear un nuevo actor social, que es el actor indígena, en una sociedad en la que se pensaba que los pueblos indígenas ya no existían. Pero aparte de esto, también empieza a plantear una mirada más, que es la mirada de la mujer dentro de y el rol de la mujer dentro de los movimientos sociales. Y bueno, así empieza como a desarrollarse un movimiento beligerante que empieza a confrontarse directamente con intereses económicos que plantean, digamos, pues la posesión de los territorios, de la tierra, de los ríos, como se plantea en general América Latina en general, que es como dador de recursos, o sea, todos los bienes los damos para sostener un sistema económico que se basa en el desarrollo, digamos, de otros países, y para sostener ese desarrollo hay que dar todo. Y entonces empieza así una confrontación con un modelo que se empieza a profundizar a partir del 2009, que es cuando se da el golpe de Estado en Honduras, que empieza a fortalecerse también el militarismo, la represión, y también se empiezan a reactivar escuadrones de la muerte, por ejemplo, para poder someter un pueblo que se rebela no solo ante el golpe de Estado, sino ante todo lo que trae el golpe de Estado, que es un paquete de
políticas estatales que permiten a las empresas operar libremente dentro de los territorios. Una de las cosas que trae es una cantidad de concesiones de ríos, de bosques, de tierra, de montañas para la explotación minera, y también como toda una avanzada en contra de los derechos de las mujeres también, por ejemplo. Se prohíbe algo que antes era muy normal, que eran las pastillas anticonceptivas de emergencia. Se empieza a fortalecer como estructuras fundamentalistas en las que atacan directamente los avances en relación a la toma de decisiones de parte de las mujeres y el protagonismo de las mujeres. En medio de todas estas políticas estatales, hay una fuerte resistencia en la que mi mami, Berta Cáceres, empieza a sobresalir como una líder que empieza a romper con todas estas ideas preconcebidas de que es un líder, que primero es un líder, que es hombre, que es con toda, digamos, esta idea de incluso racista, de lo blanco, a qué sector pertenece. Y de las cosas más lindas por ahí de mi mami es que empieza también a desarrollar un discurso y una práctica que va acompañada de la escucha activa de los distintos espacios. Entonces todas las propuestas, todas las diversas cosmovisiones que plantean muchos sectores, ella los va tomando y a partir de eso va como alimentando su lucha, yo creo que su pensamiento, y esa fortaleza es lo que la hace convertirse no solo en un referente, en una referente nacional, sino que también internacional. En la lucha concreta, y como que le venía hablando por ahí, perdón si me enrollo un poco, me cuesta, me da vergüenza estar acá frente a tanta gente, pero bueno, voy a intentar ser. Lo que les hablaba al principio, decir cómo se experimentan los modelos en Honduras, se empieza a experimentar con un modelo extractivo que plantea la entrada de empresas a los territorios pasando por encima de los pueblos y a las decisiones de los pueblos. Y mi mami, al pertenecer y al ser coordinadora general de una organización indígena que plantea una cosmovisión distinta y una relación distinta con la tierra y con la territorialidad, se enfrenta directamente a eso, se confronta directamente a eso. Pero también al recoger este liderazgo nacional, se vuelve también un símbolo de resistencia importante y también de referencia, de referencia de pensamiento también y de discusión. Desde esa cosmovisión indígena, mujer, que disputa y discute con toda la hegemonía blanca que nos impone, digamos, una sociedad también militarizada, aparte de todo. Y entonces se empieza una lucha en contra de las empresas privadas transnacionales que se apoderan de los territorios indígenas, específicamente de los territorios indígenas lencas. Y ahí empieza una criminalización que ya les va a contar Berta. El contexto actual es de mucha represión en el que se ha atacado y se asesinó a Berta Cáceres, que era mi madre, que también era una líder, y ese es un mensaje claro, digamos, hacia las organizaciones y hacia las y los luchadores que hoy en día en Honduras saben que asesinaron a la persona con más referencia internacional en Honduras y que pueden asesinar a cualquiera, digamos, y que este asesinato puede quedar en impunidad. Para terminar, como les contaría como la reflexión esta de con el asesinato de mi mami, en su cuerpo se concentra la violencia machista, patriarcal, que le da el poder a los hombres de actuar y asesinar ese cuerpo por ser femenino. Se concentra también la violencia racista,
que le da el poder a aquellos que ostentan el poder de atacar a ese cuerpo indígena, que también es un cuerpo para ellos a mente, incapaz de pensar otras formas y otras propuestas de desarrollo. En el cuerpo de mi madre, con el asesinato de ella, se concentra la violencia capitalista que pasa por encima de los pueblos y por encima de la vida de los pueblos para imponer sus proyectos e intereses económicos, incluso, o más bien con el arma de la muerte. Entonces, así como es de violento este asesinato, que también juega mucho con esta cosa de los poderosos y de su poder para ejercer también la impunidad, que es algo que ahora nosotras, como hijas, ahora también, yo creo que el pueblo hondureño y los pueblos del mundo nos enfrentamos, que es ante la impunidad y ante ahora disputar eso, la justicia, que es en lo que estamos. Y bueno, nada, yo creo que ante todo eso, la respuesta, la respuesta tiene que ser una respuesta integral, tiene que ser una respuesta contundente y tiene que ser una respuesta que apueste no solo a enfrentarse a eso, sino también apostarle a la vida, a otras formas de vida, y también apostarle a que nosotros y nosotras como pueblo del mundo nos merecemos ser felices, nos merecemos no solo luchar, sino que nos merecemos también soñar. Y yo creo que esa es también otra de las apuestas que mi mami nos da, y aparte de eso, la oportunidad también de construir redes de solidaridad como esta que hoy tenemos al sentarnos y platicar. Bueno, yo les empezaría con una frase que mi mami decía frecuentemente y que es como bien chistoso, que es, ella siempre decía que hablar de Honduras, que nosotros cuando hablamos de Honduras parecemos un disco rayado, porque siempre estamos contando como malas noticias o como la tragedia que tenemos, pero es que realmente es como eso, como una tragedia permanente. Entonces, bueno, yo quiero contarles como un poco, digamos, como el hecho específico que se relaciona más con el asesinato de mi mami, y digamos, que comienza mucho con el golpe de Estado del año 2009, en el que, bueno, como les contaba Laura, se dieron un sinnúmero de concesiones para la construcción de proyectos hidroeléctricos, para la extracción minera, pero aparte de eso, comenzaron, digamos, una serie de leyes que permitían que esto fuese posible, y también una serie de proyectos de todo tipo que tenían que ver con el tema de la energía, la producción de energía, y que en su mayoría se concentran en los territorios indígenas y negros de nuestro país. Ante cada uno de estos hechos, como desde el golpe de Estado, pues hubo una respuesta por parte de los movimientos sociales, por parte de la población, incluso que no había estado en espacios organizados, y que, bueno, creo que todas y todos conocieron de esa respuesta ante el golpe de Estado y pues la represión tan grande que hubo. Ya que pues esto lo que trajo es, aparte de todos estos proyectos, es el fortalecimiento de todas las estructuras militares que desde las dictaduras habían estado como un poco asolapadas, escondidas, y que pues se fortalecen con este golpe, que incrementó el presupuesto para seguridad, que creó todo un combo de fuerzas especializadas que se localizan pues en los territorios en conflictos, que son las tierras, que son las poblaciones donde los pueblos están defendiéndose contra la instalación de proyectos de todo este tipo, pero también contra monocultivo y enfrentándose a empresarios, terratenientes bastante poderosos en nuestro país.
Entonces, bueno, en el año 2009 se dieron un sinnúmero de concesiones para el territorio Lenca. Ahora tenemos 51 proyectos hidroeléctricos, con los cuales el COPIN hizo 49 denuncias a estas concesiones. Pues obviamente la lucha, creo yo, del COPIN significa y adversa al modelo extractivista, y esto significa también estar retando y enfrentando a los sectores poderosos en nuestro país, en los que hay personas vinculadas al gobierno, pero también militares de alto rango que ahora son inversores de estos proyectos y son los que están ganando. Pero también está la presencia, pues, de la banca internacional, que está también interesada en el impulso de todos estos proyectos. Entonces, digamos, se han hecho como una serie de concesiones y proyectos, eventos económicos para ofertar a Honduras en todos sus sectores y explotar todo lo que se pueda. Y pues obviamente el pueblo lenca, que tiene una lucha ancestral de muchísimos años, ha estado presente en la lucha contra estos megaproyectos. En el año 2010, dentro de esas 51 concesiones, se dio una para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que es construido por la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, en la que, bueno, primero costó realmente averiguar quiénes eran los dueños de este proyecto, y ahí se encontró, pues, una persona que es de la inteligencia militar, que estudió en la West Point. También se encontró que los dueños de esta empresa es la familia Tala, una de las familias más poderosas de Centroamérica, no solo de Honduras. Lo sorprendente y particular de este proyecto fue siempre la extrema presencia militar que tuvo, policial, ya que esa comunidad prácticamente llegó a convertirse en un centro policial militar. Estaba permanentemente cercado por policía, por militares y por fuerzas especiales del ejército. Y en el año 2013, el 1 de abril del año 2013, comenzó una toma de carretera, un bloqueo de carretera de la comunidad indígena de Río Blanco para obstaculizar la circulación de la maquinaria hacia la comunidad, y que así se impidió que por mucho tiempo estuviese paralizado el proyecto. Entonces hubo una respuesta bastante agresiva también por parte de la seguridad privada de la empresa hacia la comunidad. Empezaron a morir algunas personas de la comunidad que, pues, obviamente se oponían a la construcción del proyecto, entre ellas una compañera que sufrió un accidente en un viaje, y después el resto de compañeros que fueron asesinados. Y se vio, pues, obviamente la agresividad con la que operaba esta empresa. En ese año, ya a finales del año 2013, fue asesinado Tomás García, que era un líder comunitario de los más importantes. Con este hecho, la ejecutora del proyecto, que era Sinohidro, una constructora de represas, la más grande del mundo, una empresa china, y el Banco Mundial, el original financiador de este proyecto, se retiraron por este hecho, que fue denunciado internacionalmente y que tuvo, pues, una respuesta bastante contundente. Y lo que hizo la empresa es cambiarse y mudar el proyecto al otro lado del río. Y así ellos alegaban que ya no estaban en un territorio indígena, por tanto no había que hacer consulta. Renovaron como toda su estrategia, incluso hicieron como una estrategia mediática para responder a toda la presión internacional que hubo, y buscaron nuevos financiadores. En este caso, los financiadores eran el Banco de Desarrollo Holandés, el FMO, el Banco de Desarrollo Finlandés, el FinFond, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene el capital más grande en este proyecto. El COPIN y mi mami, como coordinadora general, hizo comunicación directa con estos bancos y les expresó, antes de que hicieran el contrato, que debían
cancelar, que no debían entrar a invertir en este proyecto, ya que era un proyecto violador de los derechos humanos, que había expresado, la empresa esa había manifestado varios fenómenos como amedrentamiento, violencia, asesinatos, incluso la creación de grupos paramilitares que en su principio fueron pagados por la empresa para intimidar a las poblaciones y que un poco se salieron de control de las manos de la empresa. Entonces, aún así, los bancos primero no respondieron, luego se les volvió a hacer otra comunicación y lo que expresaron es que ellos no tenían que hablar con ella porque ella ni el COPIN representaban algo con respecto al proyecto. Entonces, esto ejemplifica también la actitud que desde un principio tuvieron los bancos financiadores que sí conocían de lo que estaba pasando en la comunidad desde el año 2013. Suscitó una serie de fenómenos que tuvieron el objetivo de pararla a ella, para así parar al COPIN, ella como coordinadora general y como una lideresa, porque más que allá de que sea coordinadora, que haya tenido un cargo, ella era una persona bien, bastante reconocida para el pueblo lenca. Y una voz, una lideresa. Entonces empezó como a particularizar mucho los ataques hacia ella, a tratar de desmeritar su lucha y a tratar de hostigarla, amedrentarla, para que la comunidad no siguiese resistiendo, cosa que nunca pudieron hacer. Ella, sufrió criminalización, persecución, también enfrentó dos procesos judiciales que encabezó la empresa de esa, pero lo importante también señalar aquí es que la institucionalidad hondureña siempre estuvo en alianza con la empresa, aceptó pruebas que no tenían solidez para criminalizarla y llevarla a un proceso penal. Pero por la misma lucha, no solo en nuestro país, sino también en la resonancia internacional, ella obtuvo un sobreseimiento provisional, que incluso ni era definitivo, porque decían que se encontraban nuevas pruebas que iban a continuar con el proceso. Entonces, ella se enfrentó a cada una de estas cosas, hasta que, agotada la vía legal, entonces decidieron asesinarla para así, parar la lucha, amedrentar a la comunidad. Y esto impactó obviamente en el pueblo lenca muchísimo más, creo que en muchas personas, pero en el pueblo lenca significativamente, porque realmente se sentía como la ausencia de una persona bastante importante en la comunidad lenca. Entonces el impacto, el choque que generó en los primeros días fue bastante difícil cómo poder reaccionar ante el hecho. Sin embargo, se han hecho distintas asambleas a nivel comunitario, a nivel de la organización, para reafirmar el compromiso con la lucha en defensa de los territorios, en defensa del agua, de los bosques y de la vida en general, que es por lo que luchamos, por que la vida prevalezca y que la vida, si no es como la entendemos, también es un tipo de asesinato, de genocidio, de muerte. Después decirles que, a raíz de su asesinato, nosotros hemos comenzado una lucha, aparte de la lucha que ya teníamos y de la que mi mami siempre fue una, que siempre nos exigió acompañar, y que hemos encontrado una serie de obstáculos, por un lado, y por otra parte, el respaldo de muchas personas que realmente quieren que haya justicia en este crimen. Pero en Honduras realmente es bastante difícil porque no hay voluntad política de que este crimen no quede en la impunidad, a pesar de lo que se diga. Ha habido una serie de irregularidades en el proceso de investigación, se nos ha excluido en todo momento de participar. Las primeras hipótesis que se manejaron era que este era que tenía esta involucrada la misma organización, que era un crimen pasional. Y cuando
realmente ya no se pudieron sostener, pues con el tiempo hubo unas detenciones que nosotros decimos que hicieron de manera precipitada, que no hay realmente un caso sólido que nos permita que, o que nos haga creer que estas personas detenidas vayan a llegar hasta el final de un proceso y vayan a tener una condena, pero que con esas detenciones se ha intentado disimular lo que está pasando sin agotar pues la autoría intelectual de este crimen. Entonces, digamos, nosotras seguimos andando por todos los lugares que podemos para expresar esta situación, porque no puede reinar el espíritu de que ya con las detenciones ya estuvo, ya se acabó esto. Y a veces, por ejemplo, en Honduras nos dicen muchísimo, ustedes de qué están protestando si ya están las personas detenidas. Y bueno, nosotras decimos que realmente la institucionalidad que la persiguió, que la criminalizó, no puede investigar el crimen porque puede que estén involucrados. Y no nos garantiza objetividad, que no nos garantiza que todas las personas que estén involucradas en este crimen vayan a llegar hasta el fin del proceso. Y a veces nos dicen, no, es que ustedes tienen un espíritu de venganza, y nosotros decimos, no, es una cuestión de justicia, porque entendemos que si este crimen queda en la impunidad, entonces las empresas y todas las personas que estén vinculadas, incluso el Estado, se van a sentir con la libertad de seguir asesinando a más personas, y creemos que, como lo ha sentido el pueblo lenca, que es una gota que desbordó el vaso de lo que vivimos cada día en Honduras, pues no puede ser. De alguna manera sí se está haciendo una medición de fuerzas de si el movimiento social no sabe responder a este asesinato, pues entonces se le garantiza como todo ese clima de impunidad que ya existe y que permite que las personas sean asesinadas con tanta facilidad. Entonces sí, nosotras siempre tratamos como de proyectar eso, de obviamente seguir fortaleciendo los lazos de solidaridad entre los pueblos, que obviamente son la única forma que hay para que las luchas que siempre son marginadas, invisibilizadas, salgan a la luz y realmente pase algo. Pues es de esa manera, pues estrechando los lazos fortaleciendo como los espacios organizados. Primero, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que lo primero es empezar a fortalecer estas redes de solidaridad y prepararse para accionar, digamos, en determinados momentos. Por ejemplo, nosotras el 15 de junio hicimos un llamado a la movilización que se llamó la Acción Global Justicia para Berta, en la que estábamos exigiendo una comisión internacional independiente y en la que también estábamos exigiendo que se cierre el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que es el proyecto que está vinculado con el asesinato de mi mamá. Y la respuesta, bueno, nosotros tuvimos noticias y supimos que aquí se movilizó, digamos. Y esas son muestras que en suma, digamos, que se han movilizado 20 países, como más de 40 ciudades, digamos, alrededor del mundo, son acciones que ayudan a seguir presionando al gobierno de Honduras para que se nos escuche nuestra voz a partir de, digamos, la voz del mundo que nos acuerpa. Vamos a continuar lanzando campañas para seguir exigiendo justicia. Entendemos que esta es una lucha larga en la que nos va a tocar enfrentarnos a monstruos, digamos, que es a lo que nos estamos enfrentando cotidianamente, no solo como hija de mi mami, sino que también como parte del movimiento social de Honduras. También en relación a lo de la campaña contra el Banco Centroamericano, ¡metámosle! ¡Armémosla! armémosla y metámosle con iniciativa a las cosas, porque, nosotros vamos desde nuestro lugar, desde nuestro apellido también, que es Las Hijas de Berta, a llevar la bandera de la justicia por mi mami, pero desde otros espacios también podemos meterle onda a las distintas luchas y irnos fortaleciendo entre todas, digamos.
Voy a contestarle también la pregunta de Eli, después Berta también se la contesta y también va a contestar su pregunta. Yo creo que ser las hijas de mi mami, de Berta, es un recorrido histórico, digamos, que uno vive desde la panza de mi mami, en el que implica esto que decía Berta, exigencias hacia nosotras, digamos, como para contarles. Mi mami, en sus discursos cotidianos, nos decía cosas como: lean, ustedes no pueden ser apáticas a la sociedad, ustedes tienen que hacer cosas, ustedes, así va. Y esa era mi mami, la que nos llevaba a las comunidades, la que nos sacaba de nuestros lugares cómodos, y nos retaba también, de distintas formas, hasta diciendo: ah, usted que va a la universidad tiene que poner sus conocimientos al servicio de la gente, o sea, no puede estar ahí, en una burbuja. ¿Cómo es que va a hablar en la universidad y no va a hablar con la gente? Entonces era como, digamos, nos exigió una voz, y nos inculcó también, yo creo, una ética de la justicia, y entonces por ahí nosotras continuamos desde nuestros propios caminos, que no van a ser los de mi mami, no vamos a tener tal vez esa grandeza de mi mami, pero que sí vamos a continuar construyendo un mundo que va a ser como lo soñamos, digamos. Entonces sí, así es, ser hija de Berta es eso también. Y sí, no, nos hicieron mucho dolor, nos causaron daño, nos hirieron de todas las formas posibles, pero también estamos acá, digamos, fortalecidas con su espíritu, y su fuerza que nos protege y nos acobija, porque ser hija de Berta Cáceres también tiene esa ventaja, que es que estamos sobreprotegidas por Berta. Bueno, con respecto a lo de la campaña del BCIE, decirles que también esa fue como un compromiso que salió un poco en una reunión que hicimos con Gustavo Castro y con otros mundos, que bueno, obviamente se... como que se había quedado mucho en el FMO, en el FinFond, y entonces decía, bueno, pero hay que hacerla. Entonces sí, como que es algo pendiente que tenemos ahí, lo de esa campaña. Pues obviamente ustedes se enterarán cuando esto salga o participarán de la misma. Y lo otro, con respecto a lo de las detenciones, bueno, han sido detenidas dos personas que tienen que ver con la autoría material directamente. Pues el jefe de operaciones técnicas y ambientales de la empresa, que es Sergio Rodríguez, que tiene que ver con la autoría intelectual del hecho. También el ex jefe de seguridad de la empresa, Douglas Bustillo, y un mayor de las Fuerzas Armadas, Mariano Díaz Chávez, que también es que brinda entrenamiento a la policía militar en Honduras. Entonces, bueno, decirles que, por ejemplo, para el caso de Sergio y Douglas, fue unas personas de las que tanto denunció mi mami, cuando todo el asedio y que tuvo la empresa sobre la resistencia de la comunidad, de los tantos miembros de esa empresa que ella denunció en vida, y que el Estado de Honduras jamás hizo algo por investigar. Nunca le interesó, hasta ya después, cuando ya fue asesinada y empezó toda el revuelo nacional e internacional, es como que se interesaron un poco. Entonces, digamos, fue una cosa que se pudo obviamente prevenir, y esto es obviamente parte de la responsabilidad del Estado de Honduras, obviamente, en este asesinato que siempre decimos que es un crimen político. Bueno, la participación del mayor, pues obvio, eso siempre solo demuestra la participación de agentes estatales en este crimen. Y bueno, salió también un artículo en ese periódico de Guardian, donde habla de eso, de los escuadrones de la muerte, los listados que se crearon a raíz del golpe de Estado para eliminar a líderes y lideresas de los movimientos sociales que estaban en la lucha. Entonces, digamos, eso es como lo interesante de esto. A nosotros no nos sorprendió para nada que fueran detenidos, porque los denunciamos desde el primer momento. Mi mami los denunció cuando estaba en vida.
pero digamos que sí creemos que obviamente el jefe de operaciones técnicas tenía alguien que obviamente le dijo, un superior obviamente, que participar en este hecho. Y bueno, yo creo que la red para desenmarañar todo esto es pues muy amplia, y por eso bueno estamos luchando porque haya verdad, justicia, y porque los procedimientos se hagan como se deben, pero en medio de todas las dificultades. Ahora queremos terminar leyendo un escrito, para no solo decir toda la teoría y todo, como que tiene que ver con más la parte emocional. Lo vamos a leer entre las dos. Es una carta que le escribió Laura a mi mami y que bueno, se las queremos compartir. Y se llama Me lo dijo el río, porque no queremos que quede como el sentimiento de depresión ni nada, sino que el sentido de que podemos hacer cosas, de que pues los pueblos tenemos la fuerza y eso. Así que me lo dijo el río. Berta Cáceres, mi madre, mi mami, era la lucha andando, con todas las opresiones encima, cargando en la espalda los dolores que este sistema les impone a los pobres, a los indígenas pobres, a las indígenas mujeres pobres. Berta, capaz de indignarse ante cada una de las injusticias del mundo, se rebela ante ellas y lucha en su contra. Por eso, logró una integralidad en su pensamiento. Logró entender que el capitalismo, el patriarcado y el racismo se combaten juntos. Recuerdo como si lo hubiese vivido a la niña pelo largo, con dolor de muelas, que llevaba escondidas las cartas con la información que aportaría a las luchas en Centroamérica, específicamente a la lucha de El Salvador allá por la década de los 70. También recuerdo a la jovencita sin nada que comer, buscando trabajo en las maquilas, trabajo que le fue negado por el hecho de estar embarazada. La recuerdo casi niña, perdón, sí, como podía. El capitalismo se expresó en su plenitud. Recuerdo también a la mujer que decidió no tener más hijas, pero el sistema le dijo que ya no podía decidir sobre su cuerpo, que tenía que volver a parir. El patriarcado se hizo presente. La recuerdo con un brazo morado, ese recuerdo sí lo viví. La policía la había golpeado. Los y las indígenas no tienen derecho a luchar por sus tierras. El racismo se manifestó. La recuerdo fuerte, potente, inmensa, infinita, luchando contra los megaproyectos que se apoderan de los territorios indígenas lencas, contra los golpeadores y agresores de mujeres, luchando contra los gobiernos corruptos, contra los golpes de Estado, solidarizándose con quien lo necesitara. La recuerdo de tantas maneras, sin miedo, riéndose, bromeando, humana, acorralando a todos los que la quisieran detener. Este país tan golpeado, con bases militares gringas, con más del 30% del territorio concesionado a empresas transnacionales, empresas que se apoderan de los territorios ancestrales, con proyectos como el de las zonas de desarrollo económico sedes, que son las nuevas formas de colonialismo, con la venta del oxígeno Red Plus, que son la privatización de los bosques, con los índices más altos de pobreza, violencia, femicidio. A este país el dolor le llueve rabia, porque han robado los brazos de Berta, me han robado los brazos de mi mami. Este país, que es la humanidad misma, se rehúsa a resignarse a este asesinato. Por este país luchó Berta Cáceres, porque la mama luchaba por el mundo. Se apasionó por su tierra, donde está su pueblo lenca, sus raíces, y se horrorizó con las formas siniestras y violentas con las que el imperialismo actúa aquí, con los experimentos que realizan. La mama, mi compañera de lucha, Berta Cáceres, era un estorbo para el sistema, porque su claridad política, el crecimiento constante de su discurso y sus construcciones no permitirán moverse con libertad al extractivismo saqueador, al capitalismo explotador, al racismo esclavista, al patriarcado violento, al imperialismo asesino. Ella, la mama, la doña, la comandanta, mi mami, Berta Cáceres, con todas las opresiones encima, se revela la muerte. Se mete adentro de los corazones de un pueblo que no tiene fronteras. Berta se ha multiplicado y no hay asesino que la pueda matar. Berta la multiplicada, Berta la semilla,
Berta la sembrada, Berta eterna, Berta inmensa, mami infinita. Ya nos lo dijo el río. Vamos a triunfar.